empresarios del Centro Comercial El Virrey fueron sancionados cada uno con 5,000 soles de multa por colocar sus vitrinas o maniquíes en los pasadizos, poniendo en riesgo sus propias vidas y las de sus clientes, en un operativo de Defensa Civil Provincial y la Fiscalía de Prevención del Delito. No, no ha sido sobre solo pasadizos, hemos verificado todas las condiciones de seguridad del centro comercial, como lo estamos haciendo con otros centros comerciales, con la única intención de llegar a las fiestas de final de año, más una vez con los centros comerciales seguros, bien implementados, respetando las rutas de evacuación, la señalización, las zonas seguras. Son más o menos 5,040 soles, más o menos, una UIT.4. El titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito informó del plazo dado a los propietarios de puestos y a la administración del Centro Comercial El Virrey para renovar su certificado de defensa civil regional, pendiente de regularizar desde marzo de este año. Estamos otorgando conjuntamente con Defensa Civil un plazo correspondiente de 60 días para que tramiten esta galería su certificado de defensa civil. Le estamos poniendo en conocimiento de los riesgos que existen frente a cualquier tipo de siniestro que pueda existir dentro de esta galería. De reincidir con las infracciones, los comerciantes podrían ser procesados por el delito de estragos o peligro común. Acciones como la observada en el sótano del centro comercial, donde los extintores son protegidos con cadenas para evitar ser robados, lo que en el caso de incendio dificultaría su uso y atentaría contra la seguridad pública.